Empieza en ti es una nueva oportunidad de regresar al inicio, para reinventarnos, salir de nuestra zona de confort, explotar nuestro potencial y lograr todo lo que nos propongamos. Hablaremos con diferentes expertos, amigos, especialistas o gente que admiro por su experiencia y trayectoria para juntos rebotar ideas, consejos, tips de motivación y hablaremos sobre lo que necesitamos escuchar para comenzar. Soy Paola Zurita y en este espacio te invito a escuchar, relajarte y trabajar en ti para lograr tu mejor versión. Porque todo lo que hagas en la vida empieza en ti. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio de Empieza en ti. Y bienvenidos a este episodio especial. El día de hoy no tendremos invitado. Porque este espacio está dedicado para hacer una reflexión sobre el Día Internacional de la Mujer. Este 8 de marzo debemos de reconocer la lucha de las mujeres por la igualdad de derechos, condiciones, salarios y oportunidades. ¿Por qué debemos reconocer todo esto? Bueno, hay muchísimas razones. Actualmente, una de cada tres mujeres sufre violencia a lo largo de su vida. En México, son asesinadas 10 mujeres al día, según los datos de la ONU. La misoginia es parte de la ideología de los grupos extremistas y al día de hoy ningún país ha alcanzado la igualdad de género. Aunque hemos progresado, todavía tenemos mucho camino que recorrer para tener las mismas oportunidades que el género masculino. Entonces las preguntas que me gustaría que nos hiciéramos el día de hoy son, ¿cómo vamos a resolver esto? ¿Cómo vamos a cambiar las cifras? ¿Qué vamos a hacer para lograr esta diferencia? Bueno, primero que nada, está comprobado que la mejor forma de erradicar la violencia de género es previniéndola. El primer paso para lograrlo es reconocer los posibles signos e indicadores de que está sucediendo. Estos pueden variar y no siempre tienen síntomas físicos, ya que la violencia contra la mujer incluye muchas formas de maltrato, como abuso psicológico, verbal, económico y más. Creo que como mujeres, debemos escuchar a otras mujeres. Entonces, si alguien se acerca a ti, hazle saber que le crees y no juzgue sus elecciones. Las víctimas a menudo se sienten completamente aisladas y con frecuencia son menospreciadas por su abusador. El siguiente paso es ayudarla actuando. Haz un plan para reaccionar con inmediatez al momento de recibir un mensaje de auxilio. Denuncia el caso a la policía local y a la línea nacional de ayuda y documenta cualquier incidente del que seas testigo. No olvides que en la unión está la fuerza. Por eso la importancia de apoyarnos entre nosotras. Apoyarnos entre mujeres. A la fecha sigue habiendo las mujeres que compiten entre ellas, que se meten el pie para que le vaya peor a la otra. Basta. Somos un equipo, estamos juntas. Seamos esa mujer empoderada que ayuda a crecer a las demás y a las que nos rodean. Tanto en este tema como en temas laborales, cuando una mujer siente que tiene una aliada, puede cumplir sus metas de manera más efectiva y logran alcanzar el éxito juntas mucho más fácil, al generar lazos y estar más conectadas. Las adversidades con las que nos encontremos también son mucho más sobrellevables cuando estamos juntas entre mujeres se pueden generar estrategias poderosísimas para alcanzar todo, literalmente, incluyendo la equidad en el trabajo. según un estudio hecho por credit suisse research, en el 2020 únicamente nueve de cincuenta y seis países encuestados tienen a más de un 30 de mujeres en puestos directivos o de responsabilidad. diez de ellos tienen entre un 20 y 30 de mujeres directoras. Como es el caso en España con 23.8% o los Estados Unidos con 24.1%, por ejemplo. El resto se mueven entre el 3% como lo es el caso de Corea del Sur, el país peor calificado, el 7.1% como México y un 18% en Singapur. Y por cierto, México está catalogado como uno de los 20 peores países para ser mujer debido a las condiciones de violencia y desigualdad, como lo que mencionaba y platicaba al principio. Cambiemos estas cifras, llevemos a más mujeres a puestos altos, a puestos de responsabilidad, seamos esa mujer que llega a un puesto alto, seamos esa mujer que empodera a las demás mujeres a nuestro alrededor a creerse y saber que son capaces de llegar a esos puestos altos. Tengamos la certeza y la confianza de que somos capaces de estar en esos puestos, de que somos capaces de liderar, de que somos las mejores para estar allá arriba. También tenemos otro conflicto como mujeres, que es que nos tenemos que enfrentar a decisiones más difíciles relacionadas con la realización personal o el éxito profesional. No sé si les pase, pero muchas veces parece que tenemos que decidir entre ser mamás y entre ser esa persona exitosa laboralmente que queremos ser. Creo que muchas veces nos dejamos guiar por lo que la sociedad dicta para nosotros, por las creencias que se nos han impuesto alrededor de lo que debe ser y por lo mismo nos ponemos nuestros propios frenos. No estamos conscientes de todo lo que somos capaces. Nos cuesta un poco de trabajo visualizar el éxito y planificar el camino que nos permita lograr el equilibrio entre ambos mundos. Y no nos debe de costar trabajo, no nos debe de costar trabajo visualizar esta parte. Porque claro que tenemos la misma capacidad y la misma oportunidad de cumplir ambas cosas, la realización personal y el éxito profesional. Siempre lo digo, todas somos mujeres maravillas y cada una tenemos nuestra propia versión de Wonder Woman. Podemos hacer muchas cosas al mismo tiempo, somos valientes, creativas, intuitivas, sensibles, constantes y muy apasionadas. Y hablando de pasión, Creo que otra cosa que definitivamente hace la diferencia cuando tocamos temas de realización o crecimiento personal es nuestra relación con el género masculino. Creo firmemente en que cuando hablamos de hombres, más que un opuesto o un adversario, podemos encontrar el complemento perfecto para nosotras. He vivido rodeada de hombres toda mi vida. Tengo tres hermanos y un papá y puedo decirles que somos el mejor equipo. Además, el hombre con el que me voy a casar es mi mejor compañero, mi cómplice y mi mayor porrista. Sí, tú también mereces un hombre que se preocupe por ti, que sonríe al verte, que se interese por tus gustos, que te cuente las cosas sin tener que preguntárselas, que busque la forma de hacerte reír, que te recuerde lo bien que te ves hoy, que te sorprenda con detalles, que esté orgulloso de ti y que sepa que aunque eres una mujer completa, Quieres pasar su vida con él. No normalicemos ni minimicemos el maltrato, porque va en aumento y cada vez es más marcado. Tiene distintas caras y se manifiesta al cosificarnos con comentarios sexistas o machistas, con la discriminación laboral, al imitarnos con estereotipos, al justificar a sus agresores para culparnos, por cómo nos vestimos, por ejemplo. Hablemos, marchemos. O hagamos eso que consideremos necesario para expresar nuestras necesidades. Créetela. Confía en lo poderosa que eres. Siempre que dudes, recuerda que eres maravillosa, que puedes lograr todo lo que te propongas, que tú decides hasta dónde, y que los miedos son barreras mentales que te impiden alcanzar tu mayor potencial. Sigamos brillando, sigamos luchando para alcanzar lo que de corazón deseamos. Sigamos confiando y sigamos en la búsqueda incansable que nos llevará a encontrar lo que realmente nos merecemos en todo aspecto. Porque ser mujer simplemente es lo máximo. Conmemoremos hoy y siempre que somos unas mujeres fregonas, chingonas, capaces y vamos a lograr absolutamente todo lo que queramos. Como mujeres hay que protegernos, hay que unirnos, hay que ser aliadas. Y se los prometo que vamos a llegar más lejos. Gracias por escucharme y felicidades a todas las mujeres hermosas, fregonas, empoderadas que están allá afuera. Las quiero y les mando un beso.